Muy bien, bueno, ya llegaremos a quien las tiene. Gracias, Jaime Maussan, por esta Pero diga la verdad, entrevista. termine por decir la verdad. Ya no ¿Cuál es diga mentiras. a ver, díganos cuál es, Gracias. la verdad? Ya no Explíquenos. diga mentiras. ¿Cuál es la No es nadie mentira? del pueblo de Pero Perú. usted, ¿Okay? dígale la verdad a la gente, ¿cómo vende eso como extraterrestres? Cansado de participar en la ¿Cómo investigación. Ya señala que está. esos son extraterrestres? Lo que sí puedo demostrar es la investigación científica que tenemos que ustedes quieren ignorar. ¿Cuál es, y quién hizo, esa investigación? ¿Quién? ¿El ADN no le parece que es una investigación científica? No. Es la reina de todas las pruebas, compañero. La reina Hecha de todas las pruebas. con qué sustento ¿Con qué sustento? Con el científico, ADN. con qué Con el ADN, sustento. compañero. Lo Vamos de ideal, nuevo con acá hemos el hecho la ADN. misma prueba y lo que hemos llegado como A la conclusión de misma que es prueba un todos sus fraude. cuerpos. No es cierto, no es Aquí cierto. hemos llegado a la misma No es cierto, no investigación han hecho hace nada, 5 años no han hecho y que es un nada, no han fraude hecho eso. nada, no han tocado estos cuerpos, no los han tocado. Bueno, Sigan la engañando, manera más los han fácil para que no visto, engañen a nadie más sigan es engañando, no van a lograr nada con el entreguen las engaño. piezas, Ah, pues la gente de Perú entreguen que las haga su propia piezas. opinión, que haga su propia opinión y que se Nadie le les ha cuenta creído eso de vaya a los preguntar. extraterrestres, entreguen las piezas. Sí, está bueno, hombre. Es usted un mentiroso. Muchas No, gracias. usted, señor, Sí, señor, yo soy un mentiroso. Yo soy un mentiroso. ustedes, Mucho gusto. entreguen Mucho las gusto, señor. piezas. Está bueno. Lo único que hice fue presentarlas. Si les ha dolido, hasta el alma. No, Porque lo que nos nunca ha llamado la quisieron atención, investigar. lo que nos ¿Por ha qué no llamado la investigaron las que atención, están en Ica? lo que Ahí nos ha tienen las llamado la piezas de atención es que Ica. no es dolor, Ahí señor están las Maussan. piezas de Lo Ica. que nos ha Ahí llamado están la las piezas atención de la es cómo Universidad se han de Ica. sustraído las Ahí piezas de están las Perú piezas de Ica, compañero. ¿Por y qué no las han cómo se han investigado? vendido como si fuesen seres no humanos. Eso es lo que nos ha llamado la Todo eso atención. es. Realmente el Ministerio de Cultura ha hecho un trabajo lamentable que ahora se quiere cubrir en salud. ¿Sí? Se quiere curar en salud, como decimos acá. No, no, ¿nos ¿Sí? cuenta quién las tiene ahora o no? Yo no las tengo, ¿no? Claro que no. ¿Pero quién las tiene entonces? Las tiene la persona que las tiene aquí en México. ¿Y nos Yo puede dar su hablaré. nombre? Porque creo que no me escucha. Yo estoy de acuerdo en que estas piezas regresen a Perú. No, pero primero Siempre tenemos que llegar a se quién las tiene, investiguen. pues. ¿Quién las tiene? Yo no las tengo. Yo no las Pero tengo. sí sabe quién las tiene, pues ¿nos puede decir quién las tiene? No sé quién las tiene, pero no sé quién tiene las otras 18. No, Sé que le tiene pregunto la por las Universidad de dos. Ica. La Universidad de Ica tiene dos Le pregunto de por las dos esos. que tienen allá. ¿Quién las tiene? ¿Eh? Le No sé, pregunto. yo no sé quién las. Mire, yo no sé. Esa persona pidió el anonimato. Yo no voy a violar eso. Yo soy periodista y hasta me reservo la información. Muy bien. ¿Esas momias del Perú y llevarlas a México no le parece que es una acción ilegal? Le voy a repetir una cosa, compañero. No lo hice yo. A mí no me diga ni me amenace de que yo no lo hice. Procedan en contra quien tengan que proceder. Yo no tuve nada. Lo único que ¿Y nos hice yo, puede colaborar con el aunque eso nombre de sea la delito, persona que las no tiene? creo que sea un delito haberlas presentado en el Congreso de mi país. Eso no es un No, delito. eso no es un delito. Haberlas sacado del Perú Bueno, ilegalmente sí es un yo delito. no las saqué. Yo no saqué unas piezas que no quería ni hacerles caso. A ver. ¿Por qué no me hicieron caso cuando fui a suplicar al Ministerio de Cultura Pero que no pasa por investigara? un tema de hacerles caso o no hacerles caso. Sustraer piezas prehispánicas en este país, Perú, es un Procedan, delito. procedan como tengan que proceder. Yo no he cometido ningún delito.